La playa de Cabo Pino ha sido escenario de un momento muy esperado, la suelta de alrededor de 40 ejemplares de tortuga boba de los 60 huevos que eclosionaron hace un año en este mismo escenario. Y estamos muy contentos porque las tortugas ya tienen un tamaño así, un kilo casi, y la novedad es que a 5 han puesto un GPS para ver la ruta, lo que hacen el próximo año, porque la ruta puede ser tanto hacia el Mediterráneo como por el estrecho y ir al Atlántico. Entonces, científicamente nos interesa saber esas cosas, esperamos que la Junta de Andalucía comparte la información. Las autoridades medioambientales de la Junta de Andalucía se han encargado de esta tarea, pero han vuelto a contar con la implicación de la Asociación Produnas y sus voluntarios y del alumnado de algunos centros académicos donde están desarrollando actividades relacionadas con esta materia. Anímicamente, la tortuga tiene un geolocalizador en su interior. Entonces, si aquí han nacido y ahora los dejamos en la misma playa salir, quiere decir que estamos induciendo sobre ellos que han salido de aquí. Entonces pueden encontrar el mismo sitio aquí X años. Ha habido un poco de revuelo porque a las personas involucradas en esta labor, voluntarios, lógicamente, les hacía mucha ilusión poder soltar tortugas. Les iban a dejar solo 3, en principio, y al final fueron 5. Hubo que hacer incluso un sorteo para ver a quién le tocaba.